urgentemente a verla. ¡Ya voy, hijo de torra! ¡Que ya llamaba a Dr. Yeti! Público, lo llamarán, bueno, lo llamaré, la rueda de Robinson. Robinson. Señora Robinson. Sí, que me voy a hacer la compra. De acuerdo. Sabe que yo soy una tumba. Eres un buen amigo. Y me gustaría regalarte el libro de medicina que utilizaba mi pobre y difunto marido cuando era médico. Capítulo 5. El ultimátum de Jekyll. No, por Dios. Eso yo no lo puedo aceptar. No se preocupe por eso, Jekyll. Esto es un detalle que yo me quiero marcar con usted. Además, mi marido estaría orgulloso de que aceptase este libro. Bueno, siendo así... Pero mañana, cuando me pase a traerle su medicina, me lo llevo. De acuerdo. Bueno, a pasar buena noche, señora Robinson. ¡Hasta mañana, Jekyll! ¡Yo soy la María, la amiga de la Ramira! ¿Y qué está haciendo aquí? ¡Hijo mío! Que estaba en mi casa siendo un mojete y me he quedado sin sal. Y por eso he venido aquí. ¿Quieres que le dé a la Ramira un recado de tu parte, hermoso? ¡Que eres muy hermoso! Sí. Dígale que mañana me volveré a pasar por aquí sobre las 12 de la mañana.
Es que tengo que traerle unas medicinas a la señora Robinson. ¡Vale! ¡No serás tú el chico de Alejo! Sí. ¡Jesús! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Eres igualítico que tu puto padre! Bueno, vete tranquilo, que ya le daré yo el recado a la Ramira. Y el Cebollas, que son robaste el olivar de allí, de la Juana la Sartenera.